bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Bonitas y bonitas, espero que estén súper, súper bien. El día de hoy estoy grabando en el mercado de los zapatos en La Lagunilla. Es un mercado súper conocido, pero yo tenía años que no lo visitaba. La verdad es que anduve buscando unos zapatos y bueno, dije, les voy a grabar algo así escondidito a mis bonitas para que vengan a este mercado, porque la verdad está buenísimo. Yo lo recorrí completito. Vénganse con tiempo, por favor, porque yo sé que les van a gustar muchísimas cosas. El mercado está ubicado muy cerca del metro Lagunilla para que ustedes lo vayan a visitar. Y les tengo que mencionar que la mayoría de los locales que hay en este mercado son fabricantes mexicanos orgullosamente. Puedes encontrar aquí huaraches, zapatillas, tenis, botas, de estos huaraches que son como un poco más artesanales, como muy nacionales. Bueno, no sé cómo se llaman, pero son así como con bordados. Hay zapatos de piel y puedes encontrar desde 100 pesos. Yo me detuve a preguntar, bueno, de todo lo que me gustó, y la verdad es que los precios están súper accesibles. El horario de este mercado es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. A mí me cerraron a las 6 de la tarde y tuve que salirme por la salida de enfrente. Y este mercado es grandísimo. Les repito que la mayoría son zapaterías de fabricantes mexicanos. Me encontré con la sorpresa de que ya había locales como de bolsas o de accesorios, así como de algunas otras cositas que salen de los zapatos, e incluso vendían ropa. Pero bueno, si tú andas buscando también de estas zapatillas, botas o tenis que están de super moda con mucho bling bling, aquí los puedes encontrar. Hay locales que están súper bonitos, decorados todos con espejos, todos girly, todos fashion, súper, súper bonitos. Y también hay zapaterías que son como más clásicas. Puedes encontrar zapatos hasta de pachucos, hechos completamente de piel. Yo pregunté por unos y tenían un costo de 600 pesos, pero son zapatos de piel y les repito, son hechos en México. También me di cuenta que ya hay zonas donde venden tenis de importación, de todo lo que está de moda, y también los precios pues no son tan elevados, pero algunos sí son de importación, otros son nacionales, y pues también vi tenis hasta de 100 pesos. Hay zapatos de 120, 130, 180, hay de todos los gustos para todas las edades. Veo también muchos locales de zapatos como para quinceañeras. Vean, ya estaban cerrando los locales porque ya era muy tarde. Yo quería aprovechar hasta el último minuto y la verdad es que no se me prendió el foco de grabar desde que llegué. Yo me puse a buscar y ya después escondí la cámara, bueno, el teléfono, para poder grabar. Por eso es que las grabaciones las ven que no son como tan pro, no pude enfocar ni nada porque pues traía el teléfono así como escondido. Pero dije, mis bonitas tienen que venir a conocer este mercado porque vean, ahí les digo que para todos, desde las zapatillas más altas que se ocupan para shows y eso, que son como transparentes con peluche y piedra, hasta el flats. Encuentras de todo para todos los gustos, de todos los colores. Miren esas botas rosas larguísimas. Hay mucha bota, me di cuenta que a pesar de que es temporada de calor, hay mucha, mucha bota. También hay botas como estas, como, ¿cómo se llaman? No sé, pero como muy tosquitas, se les llama algo así como militares, no sé, tienen un nombre especial, pero no me acuerdo ahorita. Y la zapatería que acabamos de pasar se llama Agatha. Encontré zapatos súper bonitos y orgullosamente hechos en México, con suelas de piel para que no te huela el piecito, no lleves plástico en tus piececitos. También hay botitas de piel. Hay zapatos que son como para ocasiones especiales, como para los 15 años o para los bailables, porque también hay de estos de pachuco, pero como con brillitos. Y miren estos, están súper bonitos. Me traté de tener un poquito más porque sé que a mis bonitas les encanta todo lo que tiene brillos, todo lo que es de colores neón, súper bonito. Vean, estos puestos son de tenis, de todo el tenis que está de moda. Hay tenis nacional y también de importación. Ya les he grabado yo algunas reseñas de tenis, más o menos para que se den una idea y puedan identificar el tenis nacional
del tenis importado, del tenis clon 1.1, del G5, de bueno, es que son muchas calidades de tenis, pero aquí van a encontrar más nacional y 1.1, también hay bastante, hay de todo. De verdad que yo quedé enamorada de este mercado porque les digo que tenía muchísimo tiempo que no venía. Y pues yo andaba buscando muy específicamente unos zapatos, que de hecho mi amiga Ale me dijo, no los vas a encontrar, y que creen que sí los encontramos, sí encontramos zapatos de los que yo estaba buscando. Yo quería unos así como tipo Oxford, pero no había de los colores que yo quería, pero me acuerdo del nombre de la zapatería Agatha, porque aquí tenían unos súper bonitos, pero no combinaban con mi outfit que iba a ocupar el día que necesitaba esos zapatos, por eso es que no los compré, pero también súper, súper bonitos. Búsquenlos en Facebook porque sí tienen zapatos bien bonitos. Muchas de estas tiendas, cuando tú vas a comprar, pues tratan de jalarte, ¿no? Como qué estás buscando y todo eso para que les compres. La atención, la verdad es que es increíble. O sea, la gente ahí adentro es súper amable. Tampoco es como que te jalan y te tocan, ven, no. O sea, sí, ¿qué estás buscando? ¿Cómo qué buscabas? ¿Para qué tallas? ¿Qué colores? Bueno, ya saben que hacen como su labor de venta. Y bueno, ya uno decide dónde comprar. Miren estos huarachitos en 290. Esos también son de piel. Tienen de todo, mis niñas. Si ustedes son de la Ciudad de México y no conocen este mercado, las invito a que vayan a conocerlo, porque también, bueno, yo estuve tocando algunos zapatos, viéndolos, y sí hay zapatos que valen bastante la pena, que están hechos de súper, súper buena calidad. Y pues vayan a verlos porque son zapatos nacionales. Si tú buscas zapatos para tu abuelita, también abundan los que son así como tipo flexi, súper, súper cómodos. O los diseños estos que ya no se encuentran en ningún lugar. De verdad que hay, les digo, para todos los gustos y todas las edades. Miren, aquí vemos unos también de niña, unos como más clásicos. Ay, disculpen mi grabación, pero no podía ver qué era lo que estaba yo grabando. Pero bueno, les digo que es un video muy cortito, pero pues espero que sea de utilidad. Si ustedes andan buscando, la mayoría de las zapaterías manejan precios especiales para los mayoristas. Si tú vas por una pieza, obviamente también te la venden, pero si compras por corrida, compras por docena, te manejan precios de medio mayoreo, mayoreo y por docena. Y bueno, eso es todo, mis niñas. Espero que este video sea de muchísima utilidad para todas las bonitas y los bonitos que andan buscando en qué invertir, qué comprar. Si te llegó tu dinero y dices, pues quiero comprar zapatos, o vendes ropa y te preguntan mucho por sandalia, por zapato, también es una buena opción para que tú inviertas tu dinero. Y bueno, sabes que el zapato pues no se echa a perder, o sea, tú lo tienes ahí hasta que se te venda. Y si llegaron hasta aquí, mis niñas, por favor, déjenme el emoji de un zapatito para saber que vieron este video completito hasta el final. Y nos vemos mañanita en un nuevo video. Si quieren que les grabe alguna de estas tiendas, pónganmelo en los comentarios y yo con gusto voy a ir a pedir permiso para grabar, para que ustedes conozcan qué tipo de zapatos es el que más les interesan. Vean, ahí está con lucecitas, para que yo les grabe en el canal, porque les digo, hay de mucho. Si me dicen, ve a grabar una tienda, la verdad es que no sabría cuál escoger, porque pues muchos locales tienen cosas súper bonitas, y como es el mercado, pues yo me atrevería a decir como un 95% de zapato, pues hay muchísimas opciones para escoger. Pero bueno, si ustedes a lo mejor tienen algún proveedor con súper buen precio, pónganlo aquí abajito en los comentarios, y eso también nos ayuda a todas para que pues entre todas vayamos conociendo a más proveedores confiables y con súper buen precio. Las quiero mucho, mis bonitas y mis bonitos. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte apretujón y hasta mañana. Bye, bye.